pasó, Ana? ¿Estás bien? ¿Qué pa...? No entiendo, ¿por qué hiciste esto? No sé, qué sé yo, me distraje. Sí, 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 pero casi terminás abajo de un acoplado. Mírame un segundo, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí, gracias. Vení, 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 tranquila. Bueno, me vas a tener que dar esa salita porque me parece que soy tu ángel de la guarda, yo, ¿no? Se llaman dos. ¿O no? Hey, oye, me agarran esta. No tires, se puede caer, dale. ¿Quién está? ¿Quién está? Esa es mi idea, pero tirala, tirala, ya que estás. Bien. Bueno, vamos a guardar la heladera de nuevo ahora. ¿La dejamos ahí? Dale. Me gusta cómo te reís. No, otra vez no puede pasar. ¿Otra vez no puede pasar qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó ahí? ¿Ahí dónde? Ahí, acá. No, no, nada, un golpe sin importancia. ¿Una pelea? ¿Dónde? Imprevisto, ¿no? Imprevisto. ¿Haciendo? No entiendo, vos me estás haciendo preguntas a mí. Te acabo de salvar la vida, Ana. ¿Me podés agradecer o tratar un poco mejor? ¿Puede ser? Nadie te pidió que lo hicieras. ¿No me vas a decir? Me golpeé con una tarima que hay arriba de mi cama. Igual no sos vos la que tiene que preguntar. Yo a vos te podría preguntar. Me dijiste que te ibas de viaje a saludar a un familiar, que ibas a estar un tiempo afuera, ahora estás acá. ¿Me sí, explicás qué es lo que pasa? Sí, cambié de opinión. No puedo. ¿Que sos mi marido? ¿Que te tengo que estar diciendo todo lo que hago? No, no soy tu marido. Ana, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Promesas se tienen que...